Bye. Mm -hmm. Hola a todos, estoy con Alejandro Pinet, con quien compartí eh, los estudios de doctorado aquí en el Colegio de México. Uh -huh. Y en esta ocasión vamos a pelearnos en frente de la cámara, vamos a discutir, vamos a platicar sobre temas que ambos nos interesan, que tienen que ver con la vida cotidiana, pero sobre todo con la memoria. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Vero, por invitarme. Cuando Pilar Gonzalo planteó esta propuesta de hacer un debate sobre ciertos temas que tuvieran que ver con la vida cotidiana, pero no se restringieran a ella, inmediatamente pensé en ti por el interés que has mostrado siempre, no solo por la vida cotidiana, sino por la preservación de la memoria. ¿Cómo ligarías tú esta memoria con la vida cotidiana? Bueno, de muchas formas. Yo creo, que, yo creo que uno podría distinguir varios niveles. Eh, uno podría pensar en lo que se ha llamado la memoria nacional, por ejemplo. Una memoria nacional que se expresa, pues bueno, a través de todas la, las ceremonias cívicas, etcétera, Pero que tienen un impacto a nivel individual, tienen un impacto a nivel familiar. Eh, y eso es algo muy interesante enfocar. Si pensamos, por ejemplo, en los bautizos o en el momento del nacimiento, uno puede encontrar que las actas de nacimiento incluyen una serie de signos que tienen que ver con la identidad nacional. Yo recuerdo actas de hace unos años que eran pues como muy burocráticas, el escudo, el escudo uh -huh. nacional y ya la, la leyenda y de unos años para acá, si no me equivoco, es alrededor del año 2000, se introdujo, por ejemplo, un papel con una orilla eh, sepia uh -huh, que uh -huh. trae una, una serpiente emplumada, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que parece que se inspiraron en la serpiente emplumada de Xochicalco. Y se incluyó. Bueno, allí, tal vez sin darnos cuenta, en el acta de nacimiento, estamos viendo un mensaje. Que de, que de alguna forma nos identifica con un pasado que nos pertenece. O sea, la historia está presente en toda nuestra vida. Mm -hmm. En la, en la más íntima, en la más pública, uh -huh. en la más civil, en la más religiosa. Uh -huh. Lo que dices del acta de nacimiento es un documento que nos permite una identidad, que nos hace reconocer como mexicanos por haber nacido en tal. Uh -huh. Pero hay otra ceremonia que es todavía más interesante, que es el bautismo, uh -huh. que nos vincula a la vida religiosa. Uh -huh. Y entonces en el bautismo hacemos toda una ceremonia. Que nos da a conocer no solo lo que implica en términos religiosos de ser parte del reino de los cielos, uh -huh. sino también nos da a conocer en sociedad. Uh -huh. Y la, la, la manera en que las familias conmemoran esta presentación de los niños ante Cristo y ante la familia es súper importante. Sí, conmemoran el bautizo y luego conmemoran cada cumpleaños. Entonces, ya ahí viene una. Lo interesante aquí es que en el ámbito de la memoria. Por lo general no nos damos cuenta al rememorar en una situación normal, no nos damos cuenta que nuestros recuerdos o que nuestra memoria o que nuestras conmemoraciones van cambiando a lo largo del tiempo, van siendo distintas. Y aquí podríamos hablar desde lo que recordamos de nuestra infancia. ¿no? Si yo te pregunto, si yo te pido que nos platiques algo de cuando tenías 10 años. Eh, tu respuesta seguramente va a ser distinta a si yo te lo pregunto dentro de cinco años, porque el contexto va a ser distinto, lo que quieras enfatizar va a ser, va a ser diferente, y entonces son recuerdos o memorias que van cambiando, y eso nos damos cuenta desde la historia. Pero además, si me lo preguntas a mí, será un relato. Si se lo preguntas a mi hermano, será otro relato. Exacto. Si se lo hubieras preguntado uh -huh. a mi madre, sería otro. Sí. Y si yo te contara las películas que se filmaban en uh -huh. mis cumpleaños, uh -huh. yo siempre recordaba una piñata de guacamayo y resultó uh -huh. que no era mía, era de mis hermanos. Entonces, también hay imágenes y hay otros elementos que nos sí. permiten fijar la memoria histórica. Sí. Claro. Conmemoramos, pero necesitamos asirnos de algo para recordar. Exacto. Y entonces tenemos estos documentos, uh -huh. estos bolos de bautizo, estas invitaciones a los cumpleaños, uh -huh. como tenemos también los grandes documentos históricos que nos hablan de una conmemoración cívica. Exacto. Y es muy interesante ver que muchos de los sucesos de la historia o de la memoria nacional impactan de una forma muy particular a nivel familiar o a nivel personal. Casi todas las familias tienen alguna anécdota porque hay un tío que estuvo, o un tío abuelo que estuvo en la revolución o hay alguien que conoció a un presidente y que le dijo tal cosa. Siempre hay como una anécdota de algún antepasado que participó en un suceso y entonces eso, esa es una memoria que uno le va transmitiendo a los hijos, sobrinos, a las siguientes generaciones, eh, oral, de forma oral, ¿no? Casi, casi nunca se da por escrito, salvo que alguien escriba sus memorias. Pero bueno, lo, lo normal es que se platica en la comida del domingo, ¿no? hablando de otras cosas, sale a cuento se la cuenta una anécdota y luego el hijo se lo platica al nieto, ¿no? y allí es una es muy interesante ir viendo cómo esa narración esa anécdota va cambiando conforme va pasando de una generación a otra. Pero además es importante mm. que en las familias haya esta transmisión porque mm -hmm. las nuevas generaciones Parece ser que la historia no les interesa. Uh -huh. Entonces hay que empezar por la historia personal, por uh -huh. la historia familiar. Y entonces si tú les vas contando siempre esta historia del abuelo que sacaba la cámara y filmaba los desfiles del 16 de septiembre, pues van a tener algo que los ligue al pasado. ¿no? Exacto. Ante todo porque la memoria está muy conectada con la identidad. Es decir, somos, somos un, una familia, puede pensar que es muy particular precisamente porque comparte ciertas cuestiones del pasado. Sean festivas o sean dramáticas, no importa, pero comparte ciertas cuestiones del pasado y eso la identifica frente a otras familias, frente a la familia del vecino, frente a los primos incluso, ¿no? Entonces sí, está muy conectada con la identidad, y esto de la identidad pues toca muchos niveles, ¿no? Viene desde la identidad nacional, la identidad de la región, de la ciudad, de la, de la localidad, ¿no? De la religión también. ¿no? Y algo tan cotidiano como un festejo puede convertirse en algo cíclico y en uh -huh. algo muy particular, uh -huh. pero al, al mismo tiempo en algo que se imbuye en una celebración a un nivel superior, es decir, el 15 de septiembre... En muchas casas se hace la, la Noche Mexicana, se escucha música mexicana, se come pozole, se comen chiles en hogada, se pone la ceremonia del grito, y, y, es, y es una cuestión familiar, que por ser algo que se repite año con año, pues se vuelve ya cotidiano. Uh -huh. Y ya sabes que el 15 de septiembre tú no puedes hacer compromiso porque vas a estar en familia uh -huh. conmemorando ese día, la Noche Mexicana. Sí, lo cual no implica que quizá la forma de celebrar de nuestros abuelos el 15 o el 16 de septiembre sea distinta a la forma de celebrarla de nuestros padres, a la forma que tengamos nosotros y quizá la forma que tendrán las generaciones que siguen, porque siempre hay una, siempre hay una referencia muy directa al presente. La ceremonia o el recuerdo habla mucho de quien está recordando o de quien está rememorando en el presente. Muchas veces habla más del presente que rememora que del pasado en sí mismo, porque pues, muchas, veces lo que, muchas veces lo que conmemoramos no tiene una gran relación con lo que realmente pasó. ¿no? Muchas veces, pues bueno, es un relato que se ha ido formando, que se ha ido enriqueciendo, eh, pero que se conmemora. Pero, Pero además estamos sujetos a las influencias externas, uh -huh. estamos influ eh, sujetos a la influencia mediática uh -huh. y a las tradiciones inventadas desde arriba. ¿no? Entonces, de repente se filma una película de James Bond que tiene un gran desfile del Día de Muertos, uh -huh. que nunca se había hecho de esa manera, y a partir de la película lo hacemos año con año. Exacto, puede ser que haya mucha gente que cuando oye mencionar a Pancho Villa, lo que recuerde es al actor que hizo una película <laughs> sobre Pancho Villa en determinada, este, se me fue el nombre de este actor de Chiapas, Heraclio Cepeda, Heraclio que Cepeda. hizo un Pancho Villa muy divertido en alguna, en alguna película. Puede haber mucha gente que lo que piense cuando uno le menciona a Pancho Villa es ese actor y cómo estaba vestido, independientemente de cómo era Pancho Villa en su momento o si era tan dicharachero como era este actor. Eh, eh, lo importante en todo caso es que sí, la, la telenovela histórica, la radionovela pueden dar una visión de la historia que esté acorde con lo que se quiere mostrar del pasado y no por fuerza eso tiene una relación muy directa con los sucesos tal como ocurrieron. No, además ¿no? dependemos <coughs> de cada régimen que esté en el poder, uh -huh. de cada grupo político para uh -huh. ver qué conmemoramos y qué olvidamos. Uh -huh. Es decir, este año es el año de Zapata y entonces es oficial y todo el mundo tiene que conmemorar a Zapata. Uh -huh. Hubo el año de Juárez. Uh -huh. Hubo años en el siglo XIX en que conmemorábamos el inicio de la independencia y Hidalgo era la figura central, uh -huh. y había años en lo que la conmemoración era la consumación de la independencia e Iturbide uh -huh. era el principal personaje. Uh -huh. Pero también hay una historia oficial que los empieza a borrar y los uh -huh. vuelven los malos Eso. de la historia, y estamos Eso. pasando por uh -huh. algo así en la actualidad. Bueno, sí, claro, cuando hablamos, de, casi siempre se hace referencia a que hemos vivido tres etapas, ¿no? Ahora sería las transformaciones. Ya vas a salir con ¿No? las transformaciones. <laughs> Podría ser. Bueno, es una forma de recordar el pasado desde el presente, ¿no? Y en dividir al pasado. Somos, este, según la, para las actuales autoridades, estaríamos dentro de una época ya fijada de antemano, ¿no? Es una tercera transformación que de alguna manera continúa las dos primeras, ¿no? La independencia. No en la, la reforma. La revolución, la cuarta, sí, tienes razón. La, la, ahora estaríamos en la cuarta transformación. Siempre, siempre una, cuando hay cambios políticos, y no solo en México, ¿no? cuando hay cambios políticos, pues siempre se, eh, los gobiernos, las autoridades impulsan una idea del pasado a través de ceremoniales, a través de monumentos, a través de efemérides, las fechas que se celebran, a través de la nomenclatura de las calles, que tú sabes muy bien de este asunto. Eh, siempre hay un... Lo interesante es que son memorias. Que, que son muy maleables. La memoria es algo muy maleable. Eh, y a través de la historia, desde hace un, de, de un tiempo para acá, los historiadores se han interesado mucho en hacer la historia de la memoria. Y entonces allí lo que uno puede ir encontrando es cómo la, las memorias han, se han ido transformando una vez que cambian los contextos. ¿no? Son distintos relatos que se van adecuando. A las necesidades de lo de hoy, ¿no? De la, de la actualidad. Yo me pregunto en qué momento a alguien se le ocurrió que todas las quinceañeras se tenían que sacar una fotografía con su traje de quinceañera en el ángel de la independencia. Uh -huh. Yo creo que no entienden la importancia de ese monumento, lo que implica, lo que significa, y ya se volvió una moda y una tendencia, y ahora las quinceañeras a fuerza se tienen que ir a sacar el traje. O quizás sea que el significado del monumento se está transformando. ¿No? Por eso hubo hay un historiador francés, Pierre Nora, que hablaba de los lugares de la memoria, ¿no? que son estos, estas referencias históricas que poco a poco van perdiendo su significado original y las nuevas generaciones las ven de otra forma. Entonces, lo, los muchachos que van a patinar a un monumento, pues quizá están, están dando una nueva significación que todavía ahorita no entendemos, al, al monumento y quizá eso nos indique eh, una suerte de crisis una crisis de significados que ya no están operando actualmente cuánta gente que uno entrevista en la calle es capaz de desligar a hidalgo de Zapata. Hay mucha gente que uno entrevista en la calle y que piensa que Hidalgo y Zapata son contemporáneos, son, o sea, son de la misma, son de la misma época. ¿Cuánta gente está consciente de eso? Y yo creo que la, la, la chica que se casa y que va con su traje de novia a, a tomarse una foto al ángel, bueno, esa, tal vez es alguien que ve al ángel. Ya no tanto como la representación de la independencia, sino simplemente como una referencia que identifica a la ciudad. Y quizá sí. no está consciente del pasado. No, no está consciente y a lo mejor en el en el recuerdo familiar <coughs> va, va a preservarse más el, los bailes que hizo esta chica que la fiesta en sí o lo que implica cumplir 15 años, que es otra vez la presentación en sociedad de un, ante un grupo, sí. es decir, la chica ya llegó a una edad en la que puede integrarse a la sociedad. Uh -huh. Y eso es algo que en la intimidad de una familia cuesta mucho dinero, uh -huh. las familias uh -huh. se hacen un gran esfuerzo por sacar eh, los recursos para hacer esa gran celebración y para invitar a todo mundo. Hemos tenido casos ejemplares, los 15 años de Rubí, que fueron así apoteósicos y que la pobre chica ahora no sabemos ni qué fue de ella. Pero marcó un hito, un antes y después, y todas las chicas quieren ser, tener una fiesta como la de Rubí. Entonces se crean estos mitos que la gente tiende a repetir y a repetir y a repetir. Exacto. Y la y se crean ahora con instrumentos. Que son relativamente nuevos, porque antes los instrumentos pues, eran desde la plática del domingo, pasando por las ceremonias cívicas, religiosas, etc. En el siglo XX es, surgió la radio, surgió la televisión, bueno, el cine primero, surgió la, surgió la televisión, y ahora a través precisamente de los medios de comunicación. Las redes ahora, sociales. Ahora las redes sociales. Ahora estos, estos medios se han convertido también en vehículos de transmisión de la memoria. ¿no? De allí la importancia de ir viendo de qué manera, qué visión del pasado nos da una telenovela histórica. Cuando vemos a Ignacio López Tarso, ¿no? de general porfirista, ¿no? pues bueno, ya la, la gente normal, la gente que no hizo estudios de historia, cuando le hablen del porfiriato, pues va a pensar en López Tarso. ¿No? Va a pensar en la representación de López Tarso más que en, el, en fotos de la época, ¿no? que quizá no conoce. A mí lo que me preocupa con estas redes sociales y con estos nuevos eh, soportes es que no dejan huella. Nosotros, historiadores, podemos estudiar el pasado porque tenemos documentos, tenemos fotografías, tenemos imágenes. En el futuro van a hacer historia de nosotros a través del WhatsApp. No van a tener el WhatsApp. Y sí tienes razón y yo añadiría un, un elemento adicional eh, vivimos bombardeados por una serie de eh, informaciones muy fragmentarias acerca del pasado en qué medida somos capaces de integrar esas informaciones fragmentarias en un relato coherente. Yo creo que se está perdiendo eso. Lo que, pierde, lo, lo que, lo que se pierde con estos nuevos sistemas es precisamente como el gran relato. ¿no? Tenemos como, como datos dispersos, ¿no? Así era Juárez, así era Hidalgo, así era Maximiliano, así era Carlota, etcétera, etcétera. Pero perdemos la visión de conjunto yo creo que se pierde la visión de conjunto yo creo que ese es el peligro un poco de eso no es que haya que rechazarlo no ya, ya nos iremos adaptando pero sí significa que los, los medios de transmisión uh -huh. de la memoria se están transformando y todavía no hemos llegado a una manera eh, eficaz de integrar en un todo coherente esos mensajes fragmentarios que nos llegan la vieja costumbre que, que existía de escribir el diario, uh -huh. ¿no? Un, un diario íntimo, uh -huh. que claro, cuando hacemos historia de la vida cotidiana y encontramos un diario íntimo, es como encontrarse un, un gran tesoro, uh -huh. ¿no? Nosotros a través de, de, de la lectura muy particular de fuentes es que estamos entresacando datos. Entonces, si encontramos un diario que nos cuenta el quehacer cotidiano de una chica que se levanta y va a misa y, y prepara la comida y demás, eso nos da una idea para reconstruir una parte de ese pasado. En el futuro claro. no van a encontrar nada de eso. Es decir, no, sí. no vamos a tener registro de los, de los correos electrónicos, ni de los WhatsApp, ni de nada y quienes nos ocupamos de estos temas tenemos que empezar a pensar cómo vamos a recuperar esos fragmentos que nos permiten reconstruir el pasado es decir antes había esta costumbre no muy extendida pero para nosotros que, los, que las estudiamos muy aplaudida la existencia de un diario personal donde contabas tus viajes tus relatos tus vivencias etc ahora no existen ese tipo de soportes. Ahora los chicos escriben con emoticones, en, en un correo electrónico, en un mensaje, en un Instagram, en un esto, en un otro. El tema de las fotografías es esa parte. Pero ¿cómo vamos a hacer historia de la memoria en el futuro cuando las fuentes que habitualmente utilizamos para reconstruirlas se nos están perdiendo? Uh -huh. Sí, yo comparto la preocupación. Lo que yo te diría es que, bueno, las fuentes siempre se han ido transformando a lo largo del tiempo y entonces eh, ya habrá quien vaya elaborando una forma de registro de estas expresiones nuevas que hoy vemos como algo que como algo que se pierde no que ocurre en el presente y que se pierde en las redes sociales porque bueno además las redes sociales pues es el ámbito del presente del presentismo diría Hartog uh -huh, uh -huh. no eh, es decir de algo que tiene una vida corta y que dentro de tres días ya se olvidó, sí, sí, ¿no? sí. bueno yo confiaría un poco también en la en la capacidad de ir registrando diversas si no estas otras expresiones porque bueno están también los videos no el, el, el florecimiento del video el florecimiento de las fotos digitales las no selfies. de que cada quien no ahora <laughs> ya con cualquier con cualquier pretexto saca una foto y pues bueno eso eso en épocas pasadas pues no ocurría así, porque la foto pues era algo caro, una cámara era muy cara, y entonces eso tiene que ver con el hecho de que la foto se tomaba en situaciones especiales. Uh -huh, uh -huh. Ahora no, ahora tomo una foto porque sí, ¿no? Por, para hacer una, una mueca, ¿no? simplemente sin mayor, sin mayor razón. Yo creo que también se van a ir transformando la, las formas en las que los historiadores van encontrando registros de actitudes del pasado. No, no, y además esta, esta tendencia de, de hacer que, el, que la memoria se haga presente tiene que ver con cómo materializamos la memoria, uh -huh. en términos de enseñar la historia, ¿no? Entonces tenemos los nombres de las calles, tenemos los monumentos, tenemos los billetes. Y cada régimen que viene nos cambia a los héroes que ponen en los billetes. Uh -huh. Pero es una manera de tratar de hacer presentes ciertos hitos históricos, ciertos personajes históricos, uh -huh. que dan cuenta del régimen en turno. Sí, son y que son, y que son fragmentarios. Además, sí, yo también eh, añadiría la preocupación: la tendencia actual a confundir el testimonio o esto fragmentario con la historia. ¿no? Cuando entramos a ciertos museos, por ejemplo el Museo de la Memoria y la Tolerancia, uh -huh. este, insiste mucho en que el espectador se identifique con las víctimas del holocausto, lo cual está muy bien. ¿no? Sin embargo, uno se queda con la idea muy bien, yo puedo identificarme a través del museo, el mensaje que me da el museo es un mensaje emotivo. En el cual yo me identifico con las víctimas del holocausto, me hacen entrar al vagón, uh -huh, no, uh -huh. en, en el que los llevaban a los campos de concentración. Muy bien, pero me falta ahí algo y es lo que a, a mí me preocupa: cómo medir, cómo calibrar todas estas informaciones con una visión de carácter histórico. De nuevo, cómo volver a una visión de conjunto. Yo creo que es eh, quizá uno de los peligros actuales que están enfrentando los historiadores, es que muchas veces quien emite un mensaje memorial, quien, quien emite un testimonio, eh, pareciera no necesitar el análisis histórico. Y creo que eso es un peligro porque, porque entonces da una visión muy, muy sesgada, puede ser muy parcial, muy fragmentaria del pasado. no Puede ser que yo me entere cómo, el, cómo era el sombrero de Zapata. ¿no? y que tenga el detalle específico de cómo se hizo, lo cual puede ser muy interesante. Pero si eso no me ayuda a entender qué significado tiene Zapata en la vida actual, ¿no? Pues entonces no resulta muy enriquecedor. ¿no? Y además, tú hablaste uh -huh. ahorita de un sombrero. Hay una serie de objetos materiales que nos ayudan a reconstruir el pasado y uh -huh. que a veces no sabemos leer. Uh -huh. Cristófono Mian le llama los semióforos. Exacto. Estos objetos que son uh -huh. coleccionables y que metemos en un museo, metemos en una vitrina y lo mismo metemos una copa que una medalla, que una pluma, que un sombrero. Uh -huh. Para la vida cotidiana, cada uno de esos objetos nos está contando algo uh -huh. de Quién lo produjo, Ajá. de quién lo compró, de lo que implicaba un esfuerzo para comprarlo o no. Ajá. Ajá. Entonces, necesitamos también encontrar estos objetos que nos permitan reconstruir ese pasado al interior de las familias, al interior de las casas. Hay familias que son conservadoras en el sentido de que guardan todos los tiliches Ajá. y les pueden contar a los nietos: miren, esta fue la blusa que me puse cuando conocí al Ajá. abuelo. Y entonces, eso es una manera de involucrar a los nietos con la historia familiar. Ajá. O este es el traje que me puse cuando desfilé en la escuela el, el 20 de noviembre. Y entonces eso hace buscar la manera de imbrincar la celebración nacional con lo personal, con lo privado y con la memoria familiar. Bueno, fíjate, pues ahí se abre, ahí se abre una, un, una línea, digamos, de estudio, una línea de investigación muy interesante para los, para los historiadores. Yo creo que todos nos hemos topado. Eh, con ese tipo de objetos, muchas veces familiares que salen de los arcones. Dices, bueno, ¿y, esto? y empezamos por decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Se nos hace muy raro, no estamos familiarizados con esos objetos. Y precisamente nuestra labor podría ser tratar de elaborar el contexto de esos objetos. ¿no? Yo creo que ahí hay una parte muy importante del trabajo de los historiadores. ¿no? Eh, a diferencia de quienes están brindando un testimonio, ¿no? Que puede ser algo, es muy necesario el testimonio. Lo único es, yo sí insistiría, el testimonio no es la historia, ¿no? Es muy válido en sí mismo, el testimonio nos puede eh, informar acerca de lo que pensaba un cierto personaje, cómo percibía los valores que tenía de una época, de un suceso, pero muy distinto es buscar cuál es el significado de todo esto. En la, en la duración no a través del tiempo Ese es algo que tendríamos que hacer los historiadores ¿no? además hay testimonios que se repiten y se repiten y que se van alejando de la verdad uh -huh. entonces cómo vamos a llegar a conocer el pasado si tenemos distintas versiones y distintas verdades Exacto, porque además habría que identificar que hay también, Paul Ricoeur habla de que hay una retórica del testimonio, ¿no? El testimonio generalmente dice, yo lo vi, lo vi con mis mm. propios ojos, créanme porque yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta. Dice, bueno, tenemos que entender que eso es parte de una retórica, ¿no? No, no nos tiene, el, eh, hay que distanciarse un poquito del testimonio. Eh, hay que confrontarlo, hay que confrontar los objetos, hay que confrontar los diferentes documentos. Ahí está el trabajo del historiador, ¿no? Cuando está confrontando los documentos y cuando está elaborando a partir de ellos una narración que él encuentra como propia y una explicación de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ahí hay que tener claro que hay. Que son trabajos distintos, ¿no? El del, valiosos cada quien por su lado, el del, el del testigo y el del historiador. ¿no? Además, la historia finalmente también es fragmentaria. Ahora sí. está, está entrando uh -huh. en boga una corriente que se llama historia Glo global y estamos uh -huh. reconociendo algo que más bien eh, Serge Rusinski y Sanjay Subramanian hablan de historias conectadas: uh -huh. fenómenos, costumbres que compartimos en distintos par distintas partes del planeta uh -huh. y que podemos conectar esta historia de las conmemoraciones, de las celebraciones personales, uh -huh. familiares, uh -huh. en distintas partes del mundo uh -huh. y que no siempre hay una herencia o un, un pasado común. Es decir, podríamos pensar que en todo el imperio español se celebran los 15 años y no, se celebran de distinta manera, Exacto. pero hay algo que permite conectar, no necesariamente comparar, sino conectar. La forma en que se celebra el Día de la Independencia En México, en Brasil, en Indochina En Sudáfrica, en lo que sea Y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes De cómo poder construir esta historia global Pero no caer en la homogenización Que todos conmemoremos De la misma manera Exacto. el Día de la Independencia uh -huh. Uh -huh. Sí aunque, aunque podamos encontrar Que hay ciertas técnicas De la conmemoración Estaba pensando, por ejemplo, el Bicentenario De la Revolución Francesa eh, cuando invitaron a Jesse Norman, que acaba, que de, morir, acaba de morir, hombre. y que cantó La Marsellesa uh -huh, Bueno, ahí uh -huh. tienes una forma uh -huh. de conmemorar que quizá hubiera sido impensable 100 años atrás, uh -huh. ¿no? Es una, es una forma distinta de conmemorar. Pero al mismo tiempo puede ser que ciertos gobiernos de otras partes del mundo traten... Yo no diría de imitar, pero sí de inspirarse un poco en ese tipo de conmemoración para hacer sus propias fiestas nacionales. No, y además ¿no? te habla de una de una apertura y de una tolerancia y de una integración, es sí. decir, una norteamericana cantándole a los franceses su himno Exacto. en una versión muy peculiar con un inicio que no es tan conocido Exacto. ante un público multinacional, ¿no? Y eso fue una gran conmemoración. Aquí, cuando cumplimos el Bicentenario de la Independencia, hicimos un concurso musical para sacar la canción del Bicentenario y la letra decía, Sha la la la. la. Fue decepcionante. <laughs> Fue decepcionante pues porque faltó imaginación. Faltó imaginación en quienes, en quienes, la, en quienes lo, lo prepararon. Pero eso también nos habla, un, decíamos mucho que la conmemoración habla mucho del presente, de quien está conmemorando. Yo creo que lo, lo decepcionante de las celebraciones del bicentenario nos hablan mucho de, de quiénes lo prepararon, ¿no? uh -huh. de la decepción hacia quiénes lo prepararon. ¿no? Exacto. Una, una falta de contenido, ¿no? Esta, esta, este monumento que se hizo en el que se gastaron millones de pesos, ¿no? La, la estela de luz. La estela de luz. ¿qué, qué, le dice, ¿Qué le dice a quién qué? La estela de luz. Es, es un vacío de contenido, es un cascarón. No, 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 dice nada. Y bueno, quizá, quizá lo que pretendían las autoridades era eso, ¿no? Decir, quizá querían disolver una memoria, no lo sabemos, ¿no? Pero podría, podría ser. Pero nos habla mucho de quien recuerda, nos habla mucho de quien conmemora, ¿no? Más que del, más que del pasado en sí mismo. ¿no? Uh -huh. Hay muchas fechas que son muy controvertidas. Hay fechas que recordamos con un gran desfile, hay fechas que nos recuerdan que es un día de, de asueto y que podemos tomar un puente, hay fechas que son incuestionables. Y, y cada, cada sexenio está imponiendo unas determinadas fechas. Pero si vemos el santoral, si vemos hoy en día lo que pasó en distintas partes del mundo, encontramos una diversidad de hechos que nadie toma en cuenta, que son importantísimos. En su momento lo fueron y ahora están olvidados porque se tiene una, una, un favoritismo hacia determinados hitos de la memoria y otros que, se, si no hay un registro que los materialice, se van perdiendo, en, se van quedando en el olvido. Exacto, exacto. O van fijando, sea en fechas o sea en personajes, van fijando ciertas acciones en personajes que no las llevarán a cabo. Hace, hace poco algo leía sobre, sobre el hecho de que eh, no hay ningún indicio de que Juan Escutia se haya lanzado <laughs> con, la, con la bandera pero el hecho de lanzarse con la bandera se ha encontrado en documentos de otras gentes que sí lo hicieron en la guerra de, en la guerra de, de intervención norteamericana es decir se armó un relato como, como si se armara una novela no un relato que, que se pudiera difundir en amplias capas de la población a través de la educación a través de las ceremonias cívicas que, que colocaba en un personaje específico el hecho de, de lanzarse con la bandera como su última arma frente al frente al invasor. Bueno, es una forma de fabular, es una forma que crea que quería crear una cierta conciencia nacional a través de esta memoria. Sí, estás personificando ¿no? la memoria. Exacto. O sea, tú puedes personificar la memoria o cosificar la memoria. Exacto. Hay objetos, uh -huh. hay personajes uh -huh. que te traen un recuerdo uh -huh. de un hecho, de un acontecimiento y uh -huh. sobre todo lo que nos interesa de un proceso histórico. Uh -huh. El problema es cómo nos van a ver en el futuro con los pocos vestigios que estamos dejando en el presente. Bueno, ese es un buen problema que tendrán que enfrentar <laughs> los, los historiadores, que tal vez nosotros ya no veremos, ya no veremos eso. Eh, pero yo creo que habrá formas. Yo creo que finalmente, finalmente el surgimiento del mundo digital. Y el surgimiento de las redes sociales, internet, etcétera, todo esto está transformando muchas de las viejas formas de comunicar eh, la memoria. Pero las anteriores no desaparecen. O sea, ahí quedan algunas, o irán desapareciendo de forma muy paulatina. Es un poco como esta discusión de si el libro electrónico va a acabar con el libro impreso. Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que eh, lo que ocurre es más bien que van coexistiendo. Entonces no tenemos claro ahorita cómo, cómo, va, cómo se van a registrar los diálogos, los símbolos que ahorita aparecen en las redes sociales. Pero puede ser que, hay, eh, que con el tiempo surjan formas de registrarlos. No lo sé, pero están todavía los otros que todavía están operando, ¿no? Siguen los libros de texto, sigue el cine, siguen las, las telenovelas históricas, siguen las... Eh, las las impresiones, eh, las caricaturas, digamos, los dibujos animados. Ahora los memes. Sigue, bueno. Ahora. Será, habrá que hacer la historia de los memes en algún memes, momento. Claro. Que no todo mundo comprende uh -huh. el, 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 el mensaje que se está transmitiendo en el meme si no tiene un contexto, si no tiene toda una información. Exacto. Es como un, un arqueólogo que va, hace una excavación y encuentra una piedra. Y tiene que entender el contexto para poder explicar qué significaba esa piedra, no solo datarla físicamente y hacerle la prueba y decir esta de data de tantos años, uh -huh. sino tener todo el contexto para poder explicar esa piedra, qué significaba dentro de la gran construcción o dentro de la gran obra o dentro del momento del contexto. Lo cual tiene ciertas similitudes a cuando uno ve la caricatura política de principios del siglo XX o del XIX que puede ser que viendo directamente una caricatura en un periódico del siglo XIX, pues de primer momento uno no la entiende, no, este pasa más o menos lo mismo, hay que reconstruir un cierto contexto para entender el sentido, no, uh -huh. entonces pues sí, allí sí los, eh, si algo no podemos hacer los historiadores es predecir, entonces pues cómo le van a hacer los pobres historiadores <laughs> dentro de 100 años para reconstruir eso, no sé, no sé cómo va a ser eh, pero pues tendrán que pensarle. ¿verdad? Sí, y además a, el mismo contexto actual, las mismas modas, le están poniendo luz a ciertos aspectos que parecían muy cerrados, muy íntimos, como la comida. Uh -huh. ¿Cuántos programas de comida, cuántas este programas de recetas, cuántos concursos de receta, cuando algo, la comida era algo que no le interesaba a nadie más que a los que se preocupaban por tener el dinero para comprarlo, por prepararlo. Y la, la comida dice mucho de nuestra vida cotidiana, de nuestra historia, mm. de nuestra memoria, de mm. nuestra región, de todo. Sí. ¿no? Y podríamos hablar también de nuestra identidad, ¿no? si hablamos del mole poblano, si hablamos de los chiles, el nogada, el tequila, el mezcal pues estamos hablando de comidas que son emblemáticas y que se han relacionado, que con el tiempo se han relacionado con la identidad nacional. ¿no? Eh, los mariachis, ¿no? la, la música de José Alfredo Jiménez, no sé, ¿no? Todo esto se han vuelto también parte de una identidad. ¿no? Pero el, el asunto es que es también una identidad que se ha ido transformando. No, no, la, la hay... música. Tú hablaste de los mariachis. Uh -huh, uh -huh. Antes, el 15 de septiembre, empezaba el, el, el huapango de Moncayo mientras estaban los fuegos artificiales. Llegó un régimen azul de derecha y huapango desapareció de la memoria histórica cuando fue representación del nacionalismo durante muchos años. Exactamente. Y así podríamos seguir hablando sí. por horas y horas. Sí. Pero te agradezco mucho Gracias. que me hayas dado la oportunidad de dialogar sobre este tema. Gracias a ti por invitarme. Ha sido muy agradable. Gracias.